Buen día. Estamos en una nueva edición de Tiene que ser cierto, un programa que lo va a mantener informado bien desde tempranito. Tenemos una catarata de noticias para que usted, Doña Rosa, en su casa se indigne. Tenemos un montón de malas noticias, así que vamos ya mismo con los titulares. Titulares en Tiene que ser cierto. Hombre mata a su vecino de 15 puñaladas en Villa Fiorito. Le sacaron 5 kilos de pelo del estómago. Una joven en en Herley tuvo que ser operada de emergencia para extraerle una bola de cabello sin digerir. Solía morder las puntas de su cabellera y la alfombra en su casa. Hombre mata a su vecino de 15 puñaladas en Recoleta. Tiene que haber sido un crimen pasional. Vamos a exteriores con nuestro movilero Martín Medina, que está ahí muy, muy compenetrado con el tema del paro que nos aqueja a todos los argentinos en el día de la fecha. Hoy, sí señora, hay paro nacional. Doña Rosa, no vaya a trabajar, no salga de su casa. Bien, el tema del día es el paro nacional que aqueja a este país de mierda. Vamos a estar con el móvil de exteriores cubriendo los puntos más importantes de la ciudad de Buenos Aires para conocer no solo la opinión de la gente que está indignadísima, que tiene muchísimo miedo, sino también el estado del tránsito y también el servicio de transporte público. Vamos a ver cómo está funcionando. Tenemos nuestro movilero, ya está el móvil. ¿Está el móvil de exteriores? Sí, bueno, ahí me avisa la producción que está el móvil. Listo, vamos a contactar con Martín Medina. Martín, ¿me escuchás? ¿Estás ahí? Buenos días, Armando, que de bueno no tiene nada, evidentemente. Los trenes no funcionan, los colectivos no funcionan, los subtes, ni hablar. Hay gran caos en la ciudad debido al paro nacional al que se adhirió gran parte del país. La verdad que hay mucho miedo en las calles. Recién anduve hablando con un par de personas que circulaban y tienen miedo. No ven la hora de llegar rápido a su casa porque los trenes no funcionan. Repito, los trenes no funcionan. Seguimos con vos, Armando. Ahora sí, seguimos con vos, Armando. Gracias, gracias Martín por tu informe ahí en exteriores. Recuerde, señora, hay paro, no hay trenes, no anda nada, no vaya a trabajar, tenga miedo, indígnese, no salga de su casa. Vamos con los titulares. Presos de la provincia de Corrientes se fugaron de la cárcel utilizando solamente una cuchara sopera. ¿Es posta esto? ¿Cuatro presos se fugaron con una cuchara? ¿Es cierto? Oh, si está en televisión tiene que ser cierto. Cuatro presos se fugaron este miércoles de una cárcel de la provincia de Corrientes luego de cavar un túnel de un metro utilizando una cuchara sopera. Che, lo de la noticia esa de los presos que se escaparon en Corrientes, ¿es verdad o la inventaron ustedes acá, como hacen siempre? Ah, ¿es verdad? No entiendo cómo alguien se puede... Vamos al móvil de exteriores. Nuevamente está nuestro notero Martín Medina en uno de los tantos cortes y tantas manifestaciones que hay hoy por el día del paro nacional en este país de mierda. Gracias, Armando. Estamos aquí en uno de los tantos cortes que hay a lo largo de todo el país debido al paro nacional. En este momento está llegando la gendarmería para poder mantener la calma en este lugar. Hay mucho miedo, mucha tensión. Hay mucha atención aquí. Tengo la exclusiva. Señor, ¿cómo está? Venía reprimiendo como un campeón hasta que ese trosco me chocó. Palabras fuertes. Está habiendo mucha atención aquí. Hay mucho miedo en las calles. Señora, tengo cuidado a la hora de salir. No andan los trenes, no andan los colectivos.
no vaya a trabajar, no salga de su casa. Hay mucho miedo, mucha tensión. La nueva fragancia de Carolina Herrera. Estamos en compañía de la doctora Carolina Montagut, que la fuimos a buscar a un hospital de por ahí, Ramos Mejía, y le vamos a preguntar sobre la nueva mutación del virus del ébola, que ya llegó, ya se instaló, ya está en Argentina. Doctora, ¿cómo está? Muy bien. Muy preocupada, ¿no? Me imagino. Muy preocupada por esta nueva mutación. Ajá. Muy peligrosa. ¿De qué país se sospecha vino esta mutación? Se cree que vino de África. Sí, es un país muy peligroso, así que hay que tener mucho miedo. Doctora, ¿qué síntomas son los que tiene esta nueva mutación? Los síntomas principales serían mucho sueño por las noches, sed, hambre constante, cansancio después de largas caminatas. Todos síntomas que si uno siente tiene que ir inmediatamente a revisarse a un médico. O sea, hay que hacerse todo tipo de chequeos para ver si tenemos este virus sí, en sangre, el organismo. Sí, ir al ginecólogo, ir al dermatólogo, ir a todo lo que pueda ir, vaya. Bueno, muy bien, muy bien. Muchísimas gracias, doctora. Así que ya estamos avisados de que este virus tan peligroso que estaba en África ya está acá en Argentina, así que hay que cuidarse, hay que prevenirse. Se sospecha, me avisa la producción, que este virus, esta mutación, llegó a la Argentina mediante una paloma mensajera y que este dato se habría leído mediante la red social Twitter. Así que si se leyó en Twitter, tiene que ser cierto. Bien, señora, vamos con el pronóstico del clima para lo que resta de la jornada de hoy. En principio va a estar lindo, pero vemos en el mapa que hay fuertes tormentas acá en la zona de Santa Cruz. También tenemos una fuertísima ola de calor aquí en la zona de Jujuy. Vemos que hay una alerta de tsunami en la zona de la frontera con Bolivia. También hay alarma por varios volcanes que están entrando en erupción en nuestro querido litoral. Y también para varias provincias del interior, en el día de la fecha, señora, se esperan varias alarmas por terremotos y una invasión de hippies. Vamos terminando la edición de Tiene que ser cierto. Espero que se haya informado. Le quería recomendar, señora, el programa de mi gran amigo Sergio, que está a la medianoche por este mismo canal. Se llama Prende y Apaga. Y Sergio ha demostrado cómo con una genial idea se pueden currar durante unos 4 o 5 años de forma pareja. Vamos cerrando. Recuerde, señora, tenga miedo, miedo, mucho, mucho miedo. Nos vemos en la edición de Tiene que ser cierto del día de mañana. Hasta entonces.